todos. A todos. Saludos. Mi nombre es Laura Alicia. Mi nombre espiritual, el cual me pusieron los ancianos de mi familia, o tribu, como quieran llamarle, es Jangepiwi Huambi. Significa luna águila. Hoy les voy a hablar un tema que es importante para ser felices, el amor. La gente siempre busca ser amada, más que amar. Pero a todo esto, ¿qué es el amor? Y más allá aún, ¿qué es el amor incondicional? El amor incondicional es el amor que se da sin esperar recibir nada a cambio. Ni siquiera amor. Es el amor que reconoce, acepta y aprecia todas las cosas, incluso aquellas que no entiende. Es el amor que nos llama a hacer brillar nuestra luz, aun cuando nadie está mirando. Es la forma en que debemos amarnos a nosotros mismos y el único tipo de amor que podemos compartir libremente con los demás. El amor incondicional es la fuerza más poderosa en el universo. Y no hay nada en él que sea débil ni impotente. Porque es una energía que no debe confundirse con la emoción del amor. La palabra amor, amor, que utilizamos cuando describimos nuestras relaciones con aquellos a quienes quisiéramos o pensamos que deberíamos gustarles y deberían aceptarnos. Es una energía de tercera dimensión, amor, por lo que está sujeta a todos los matices, dudas y miedos que forman parte de nuestro mundo de tercera dimensión. Me refiero al amor emocional, que nada tiene que ver con el amor incondicional. En el amor emocional podemos ser débiles y vulnerables, inseguros y confusos. ¿Acaso alguien nos ama? ¿Debemos amarlo con ellos o nosotros dignos de amor? Las emociones tienen además su origen en el pasado. Hay quien dice que amamos según nuestro karma, ADN emocional, historia y dinámica del grupo álmico. Lo cierto es que el amor emocional es condicional y cuestionable. El amor incondicional no lo es. Incondicional. El amor incondicional no tiene ninguna conexión con lo que sentimos por los demás, porque es amor. Lo confundimos con un sentimiento, pero si lo consideramos semejante al aire que respiramos, se hace fácil entender y de identificarnos con él. El amor incondicional es una energía
Considerémoslo semejante al aire que respiramos. El aire está en todas partes. Es esencial para la vida. Es utilizado por todos y está al alcance de todos. Y sobre todo, no juzga, condena, ni limita o critica. Carece de ego. El amor incondicional bendice y fomenta la vida, igual que el aire. Sin hacer preguntas, ¿podemos conectar con el aire o no? Esa es nuestra elección. Así como los demás pueden conectar con nosotros o no, y nosotros con ellos, todo es elección. Pero cuando somos conscientes de estar en esta vibración, siempre atraemos los aspectos más elevados de la tercera dimensión. Estamos en este nivel de vibración. Estamos en nuestra vibración más elevada, al nivel del amor incondicional. Y con cada exhalación lo compartimos con el mundo. Amor incondicional. A medida que el amor pasa a través de nuestro campo vibratorio, nos bendice y eleva. Y cuando lo damos libremente a los demás, les permitimos compartir esta bendición. Cuando llevamos el amor incondicional a este nivel de simplicidad, se vuelve natural. Y al ser conscientes de esta vibración, también atraemos a nosotros todo el amor emocional que deseamos. Alguien me dice, es que estoy buscando mi media naranja. Le contesté, somos seres completos. No existe buscar medias naranjas como pareja. Es más hermoso volar juntos y no atados por un verdadero amor incondicional y respeto. No, pero que las almas gemelas, dije, almas gemelas es algo más sagrado y puro que lo que se cree de manera común y sin conciencia. No existen divisiones, ni de género. El ego es quien divide el amor incondicional, une parejas, familias, pueblos y razas. El amor incondicional, el ego los divide. El amor incondicional une, el ego separa. Somos seres sagrados, completos, que comparten su experiencia y volamos junto a otro, sin que nos pertenezca. Cuando hay amor incondicional, hay respeto de uno mismo y de los otros. Y si no, no es amor. Concienticemos, meditemos. Y sobre todo, seamos incondicionales, como los pájaros, como el viento. Incondicional. Fuente universal de la creación, gracias por permitirme estar en el aquí y el ahora y existir. Les deseo salud, abundancia y sobre todo mucho amor incondicional en su ser y su entorno.
Que las bendiciones de la energía universal lleguen a ustedes. Y cuando hablo de bendiciones, no estoy hablando religión. Respeto todas sus creencias y religiones e ideas. Estoy hablando de espiritualidad. De ser sí mismo, un ser auténtico, único y diferente a todos, que comparte con ustedes como hoy su esencia sagrada. En videos pasados, la gente me hizo muchas preguntas que fui respondiendo. Y en conclusión, para estar bien y vivir armónicamente, seamos naturales. No se necesita consumir plantas alucinógenas en ningún sentido, ni beber alcohol para estar felices. Se necesita entender que no somos el ego, no somos nuestros pensamientos ni nuestra historia de vida. Somos el ser. El ser está hecho de energía y hace funcionar nuestros cuerpos. No somos el cuerpo. Si dividimos nuestro cuerpo en órganos, y esos órganos en células, y esas células en átomos, y dividimos esos átomos a algo tan pequeñísimo, nos daremos cuenta que somos energía, somos el ser, el espíritu. Y todos estamos unidos en espíritu. Lo que hacemos al otro no lo estamos haciendo a nosotros mismos. La crítica es ausencia de bondad. Molestar a otros o querer controlarlos es ausencia de identidad propia. Dediquémonos en el aquí y el ahora a ser felices. Sin ego. Sin autodestruirnos o destruir a otros. Eso es conciencia para estar mejor. No para beneficiar al vecino, para beneficiarte tú mismo. ¿Qué es ser natural? No complicar con la mente. Aprender a callar la mente para que el espíritu florezca a través del corazón. Ser espiritual no significa ser tonto y que ya voy a permitir que me traten mal, no. También es defender tu integridad humana. Con fiereza, sí. Pero sin atacar. Te puedes defender sin agredir. Y comprender que el otro no te está haciendo nada. Haga lo que haga el otro, es su ego a través de él. Y al ego hay que ignorarlo. Nosotros somos el ser. El ego está por acá, molestando constantemente, con pensamientos, ideas, sensaciones, enfermedades, con palabras de los otros. Ignóralo, mantente en tu centro, siendo el ser. Si algo no te gusta, aléjate, sé independiente. Me despido y les envío un gran abrazo. Suscribirse a mi canal, los beneficiados son ustedes. Yo no me beneficio nada. A mí me gusta compartir. Me alegra cuando están. Me alegra cuando ponen comentarios o un me gusta. A veces hay cosas que a mí no me gustan y no molesto. No pongo, no me gusta, porque eso es a través del ego. Si hay algo que hablar para romper el silencio, que sea positivo, o mejor quedarse callado. Y no es bien para el otro, es bien para mí mismo. Porque como dije antes, lo que hago a otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. Me estoy cerrando las puertas a algo maravilloso.
A mí me encanta mucho escribir y compartir con ustedes desde lo más profundo de mi corazón. Hay quien me dice, ¿para qué pierdes el tiempo? Ahí ni ganas nada. No lo hago por ganar algo. Lo hago porque es mi forma de ser, muy personal. Así como tú tienes tu forma de ser, única, diferente, y eso te hace un ser sagrado. Si actúas a través del ego, no estás siendo tú mismo. Simplemente es el ego que te está utilizando como esclavo para manifestarse, como alimento. Pero si nos dedicamos a vivir en el aquí y el ahora, sin estar pensando en nuestra historia, porque no somos nuestra historia de vida, sin estar futurizando o buscando culpables en el pasado, si nos centramos en un presente y ser felices, este empieza a transmutarse. Si no estamos a gusto donde estamos, vuela, vete a otro lado, así de fácil. Somos los únicos responsables de nuestra propia salud, bienestar y felicidad. Para adquirir abundancia es en el presente. Crear un presente armónico y la abundancia llega. Todo le llega al que sabe esperar trabajando. Y trabajar no es algo feo o horrible como nos han hecho creer. No, es hacer lo que nos gusta. Si no nos gusta, vete a otro lado. Haz lo que te gusta. Atrévete. Y el universo te va a corresponder con esa alta vibración que tienes, con esa alegría de vivir, sin criticar, sin juzgar, sin estar viendo las manchas en los otros. Es mejor bañar tu ser interno, tu ser externo. Gracias. Hasta pronto. Sean felices.